Este lo vamos a resolver por el método más directo, ¿sí? Representando cada cosa para entender de dónde sale. Yo voy a decir que esto es Z1, esto es Z2 y esto es Z3. O sea que es el producto de los tres complejos. Por lo tanto, aplicando la propiedad asociativa, si lo quiero justificar, voy a decir que el módulo de Z será igual al módulo de Z1 por el módulo de Z2 por el módulo de Z3. ¿Sí? Y el argumento de Z será igual a el argumento de Z1 más el argumento de Z2 más el argumento de Z3. Vamos a buscar cada una de esas cosas, ¿sí?, de la manera más directa posible. Lo que yo voy a hacer es representar cada uno de estos. Fíjense, este es menos 3 unidades imaginarias. Estoy acá. Entonces, el módulo de Z1 no es otra cosa que la longitud. Y el argumento de Z1 es este ángulo o el arco correspondiente a ese ángulo, que es 3 medios de pi. Siempre lo vamos a trabajar en radianes. Si lo hacen en grados, tengan cuidado de hacerlo en un papelito aparte y después pasarlo a radianes. ¿Sí? O sea que ya tengo el módulo y el argumento. ¿Sí? Ahora voy con Z2. ¿Cómo es Z2? Me dice menos 1 en la parte real, menos 1, y 1 en la parte imaginaria. O sea que está acá, formando este ángulo de 45 grados. Quiere decir que el módulo de Z2 es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Y el argumento de Z2, bueno, tengo pi sobre 2 acá más pi sobre 4. O sea, 1 cuarto más 1 cuarto más 1 cuarto. 3 cuartos de pi. Eso lo saco directamente de acá. No hace falta que me enrosque con fórmulas y con la calculadora. Lo puedo ver acá. Tengo que acordarme de qué estoy hablando cuando digo 45 grados. Que es pi sobre 4. Pi era todo la media vuelta. Muy bien, ¿y qué me queda ahora? Este otro. Este es relativamente fácil porque ya me lo dan en una forma trigonométrica. Ya me dan el módulo. Fíjense que el módulo de Z3 es 1. ¿Por qué sé que es 1 sin hacer ninguna cuenta? Porque la componente real es el coseno. Si yo calculo el módulo de Z3, me va a quedar la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de pi sobre 5, más el seno al cuadrado de pi sobre 5, la otra componente. Por la relación pitagórica, siempre seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es 1. Y la raíz de 1 es 1. Así que ya sé esto. Y obviamente el argumento de Z3 es, me lo dice ahí, no tengo que hacer cálculo, es pi sobre 5. Así que acá voy a tener módulo de Z1, 3. Módulo de Z2, raíz de 2. Y este otro, 1. O sea que me queda 3 raíz de 2. Y acá tengo argumento de Z1, 3 medios de pi más 3 cuartos de pi más pi sobre 5. Si hago bien las cuentas, esto me da, según lo hice yo, 9 veinteavos de pi. Perdón, no, 9 veinteavos no. Las voy a hacer las cuentas, discúlpenme. Miren los resultados. Voy a sacar como un denominador 20. 20 dividido 2, 10 por 3, 30 pi más 20 dividido 4, 5 por 3, 15, más 20 dividido 5, 4 por 1, 4 pi. Esto me da 49 veinteavos de pi. ¿Sí? No está muy bien como argumento. Lo tengo que limpiar un poquito esto. Esto es más de una vuelta completa. ¿Sí? Fíjense que una vuelta completa era 2pi. Si yo hago 49 dividido 20 me da 2,45. O sea que tengo 2, y algo más. Bueno, ¿qué voy a decir?
Recuerden siempre que esto lo hago porque el argumento de z para nosotros está entre 2pi como valor máximo, sin incluirlo, y 0. Tiene que cumplirse esto. Entonces, simplemente digo que argumento de z es 49 sobre 20pi menos 2pi. Le quito una vuelta. Me queda 49pi menos 40pi sobre 20. 9 sobre 20 pi. Ahora sí. Supongamos que yo hacía esta cuenta y no me daba, me daba todavía un número grande. Bueno, le saco otra vez 2 pi y otra vez. Hay maneras más elegantes, no ir restando como los chicos de la primaria. Pero es válido, ¿sí? Muy bien, quiere decir que mi z va a ser módulo 3 raíz de 2 por coseno de 9 sobre 20 por pi más y seno de 9 sobre 20 por pi. Ahí está la forma polar o trigonométrica del resultado de esta multiplicación.